Y agradezco porque muchos me dicen, ay, es súper estratega y la fregada. Yo, la verdad, en este proyecto, que además conozco cómo funciona, primero tienes que observar a dónde te estás metiendo y con quiénes te estás metiendo. Sería inútil yo pensar llevar una estrategia ya armada porque quería sorprenderme. De entrada, es un programa de entretenimiento y el juego es individual, donde 14 habitantes se ponen bajo un mismo techo, bajo muchas circunstancias, y uno solo gana. Entonces, esto es totalmente diferente a lo que yo también estaba acostumbrada. Y quieres ver también cómo das, voy viendo, como en el póker, güey. Claro. Y la verdad, yo dije, voy armando mi estrategia conforme vaya viendo. La cosa aquí es que mucha gente, porque les voy a decir los números. Varia gente entró con una estrategia armada previamente antes de pisar la casa de los famosos. Bueno, hemos oído que Nicole habló con Jorge, que le dijo, Poncho, ¿a quién vas a nominar? Que no sé qué, o sea. Nicole es otra historia, ahorita te cuento, porque a Nicole obviamente pues lo conozco de mucho tiempo también y que guerreros y así. Es que tú piensas que los que pueden ser tus amigos son los que te van a dar la espalda. Entonces, hubo mucha gente que previamente se habló, se preguntó. Inclusive, hay negociaciones que repartieron el pastel antes de entrar. O sea, de que si gano yo, te reparto. Y nos vamos así, nos vamos. Callitos, callitos. ¡Nombres! Esto, sin miedo. Esto es totalmente... Es que esto es calientito. ¡Voy saliendo! ¡No me eches, estrés! ¡Dinos, dinos! Breaking news. Yo me fui enterando por... Ya lo olía y sabía, porque yo vi unas cosas en el hotel que previamente nos encerraron, pero una persona muy confiable que hoy y yo hicimos una gran amistad me contó todo lo de la regla de oro. Así se llama, para que lo tengan muy claro. Ok. Previamente hicieron alianzas. Ciertos seres se aliaron y se juraron lealtad, cuidarse, cosa que no respetaron. Está... ¿Ya puedo decir nombres? ¿Verdad? Sí, ¿ya sí, estoy claro, fuera? Sí. ¡Chinguesú! Sí. Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Marie Claire, Sofía, están dentro de la regla, y Paul Stanley. Con razón, Sofía dijo, ya no hay regla de oro, ya no hay regla de oro. Ahora es... ya...